El 3 de agosto inicia la entrega de más de 1.200.000 paquetes de mochilas útiles y uniformes para estudiantes de educación básica, informa el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Reinicia la afluencia de visitantes a las playas de Puerto Vallarta. La mayoría de los que se dieron cita a la arena incumplieron con las medidas sanitarias. Desmiente la Fiscalía General de Jalisco que exista una oleada de desapariciones en Chapala. Dos jóvenes aún no son localizados desde la semana pasada. Lista la entrega de paquetes escolares. Este lunes comenzaron a salir los paquetes de mochilas, útiles y uniformes para más de 1.200.000 estudiantes de educación básica en los 125 municipios de Jalisco. Al acudir a las bodegas, el gobernador Enrique Alfaro destacó que los materiales fueron mejorados y que en la zona metropolitana serán entregados a partir del 3 de agosto. El año pasado no pudimos llegar a los 125 municipios de Jalisco. Este año finalmente lo vamos a hacer. Más de 1.200.000 paquetes en todo el estado. Y hacerlo, sobre todo en tiempo, porque ese fue el reto principal antes de iniciar las clases. El año pasado estuvimos contrarreloj, también por el inicio el gobierno estaba arrancando, fue más difícil hacerlo. La coordinación con los municipios fue también un proceso complicado. Lo vamos a entregar ya, a partir de hoy salen los primeros paquetes para el interior del estado. En los municipios fuera del área metropolitana lo vamos a hacer de inmediato. En el área metropolitana tenemos de agosto al 14 de agosto, se van a estar entregando en el área metropolitana de Guadalajara estos paquetes. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes. Revive la actividad en playas. A tan solo unas horas de que fueron reabiertas las playas en Puerto Vallarta, se pudo observar la mañana de este lunes la presencia de bañistas que en su mayoría carecían de medidas de prevención sanitarias, tal como el uso de cubrebocas. Ejemplo de ello fue la llamada Playa del Holly, donde varias personas disfrutaban del sol y de la tranquilidad del vaivén de las olas. A diferencia de días pasados, en esta ocasión el balneario natural no presentaba marea roja, lo cual hizo más placentero la estadía de los bañistas. Desaparecidos en Chapala. Derivado de los hechos ocurridos en Chapala, la titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, aseguró que no existe una ola de desapariciones en ese municipio, donde a su decir, en lo que va del mes, solo han sido denunciados 5 casos de personas no localizadas, entre los que se encuentra el caso de los jóvenes Griselda y Adán, ocurrido la semana pasada. Fue el coordinador general de Estrategia de Seguridad en el Estado, Macedonio Tamés Guajardo, quien dijo que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de estos jóvenes, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad trabajan coordinadamente con el municipio de Chapala y su comisaría, además de que se avanza ya en las indagatorias para dar con su paradero. Para la Fiscalía del Estado, cada una de las personas desaparecidas en la entidad es importante y cada una de ellas cuenta con una línea de investigación particular, cuyos avances no reveló la fiscal especializada Trujillo Cuevas, a efecto de no entorpecer las indagatorias. La fiscal especializada pidió confianza en la policía investigadora en el esclarecimiento de estas y otras desapariciones, pese a los hechos ocurridos el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la fiscalía, donde un grupo de elementos de esta corporación estuvo levantando a manifestantes por el caso Giovanni. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. Salud Jalisco y FEU contra el dengue. La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara se une a la Secretaría de Salud Jalisco en la estrategia estatal contra el dengue. En rueda de prensa, Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, destacó la unión entre la sociedad, la universidad y la Secretaría en contra de esta enfermedad, razón por la cual se habrán de emprender acciones específicas para poder combatir desde casa la proliferación del mosco transmisor. Específicamente, los jóvenes universitarios recibirán a través de la despensa que está siendo entregada como parte de la estrategia Jalisco Sin Hambre, un kit informativo y 3 sobres de larvicida para que los apliquen en sus hogares, a la par de que emprenderán campañas de descacharrización en las escuelas y sus alrededores, así como serán difusores de información que ayude a la ciudadanía a saber prevenir esta enfermedad. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. Desmiente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, haya sido detenido o esté muerto. En su gira por Veracruz, el mandatario mexicano indicó que se trató de una noticia falsa. Indicó que en su administración no hay complicidades y que se captura sin distingos de organizaciones criminales. Los deportes con Luis Miguel Ruiz. El fútbol mexicano está de luto ya que este domingo falleció Aarón Padilla a causa del COVID-19. Fue parte del subcampeonato de Liga con Pumas en la campaña 67-68 y en selección mexicana participó en los mundiales de Inglaterra 66 y México 70. Descanse en paz, Aarón Padilla Gutiérrez. Con ropa nueva y bajo las medidas sanitarias necesarias, Atlas regresó a la Madriguera para realizarse los exámenes médicos y físicos y con ello arrancar oficialmente la pretemporada de cara a la apertura 2020. La novedad es la vuelta del joven canterano Edjair Ortega, quien se encontraba a préstamo con el Tampico Madero.
Miguel Herrera extiende su vínculo con el América hasta el 2024, así lo anunció el club en redes sociales. Cabe señalar que tanto Herrera como su cuerpo técnico estamparon su firma bajo los términos económicos propuestos por la institución ante la situación que atraviesa el país en temas de capital. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín, Jalisco. En espectáculos, Premios Oscar cambia su fecha. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas dio a conocer que la próxima entrega de los Premios Oscar en su edición 93 queda aplazada y su nueva fecha se realizará el próximo domingo 25 de abril del próximo año. Esto como parte de las medidas precautorias de la pandemia que se vive por el coronavirus. Asimismo, se vio afectada la inauguración del Museo de la Academia, el cual estaba previsto para su apertura el próximo 14 de diciembre, y este también se mueve para el 30 de abril del 2021. Esto debido a la crisis que se vive ante esta situación del coronavirus y donde los organizadores tienen como prioridad proteger la salud de sus invitados. Armando Valdés, Cuadratín, Jalisco. Sigue estas y más noticias en nuestro portal jalisco.cuadratin.com.mx o búscanos en redes sociales como Cuadratín Jalisco. Reportó Laura Janet Aguilar.